Se tienen estimados una cifra de 3.000 spas en la Ciudad de México, en el área conurbada. En este marco global de cómo se puede encontrar un buen spa, antes que nada es como te decía, ¿no? Certificaciones, permisos, procedimientos, que todo esté en regla, que quienes son realmente los organismos rectores a ejecutar en la Ciudad de México brinden el visto bueno a estas instituciones, por así decirlo, y que se encuentren en óptimas condiciones. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Miguel Payares, periodista de negocios, y hoy estoy con Omar Ojendis, quien es el director de operaciones del spa Eterose. ¿Cómo estás, Omar? Gracias por esta entrevista. Miguel, muchísimas gracias, bienvenido. ¿Hay algún consejo, recomendación que tú puedas dar a las personas que nos ven, que nos escuchan, para este tema del bienestar? Realmente el bienestar viene mucho de cómo me siento yo en un aspecto general, ¿no? Dicen por ahí, si me siento bien, me veo bien. Y realmente esta es la nueva tirada en todos los centros de salud. Si yo me siento bien, por ende, lo voy a reflejar. Entonces, todas las terapias o todos los procedimientos que realicemos tienen que ir muy enfocados en el estado anímico de las personas. Y como nosotros decimos, ¿no? Que sea una experiencia de bienestar por completo.